Bona nit i bon Nadal. Venia jo per el carrer ara i bueno, pues tots haveu notat, igual que jo, pense el canvi de temperatura que hem tingut fins ahir, avui, no? Quin fred que fa, no? Bé, i venia jo i dic, ara estaria jo més a gust, en vez d'estar en una presentació d'estes, estaria jo més a gust ara en el braseret o en la calefacció, en un cafetet o una infusió. Jugant al Nobel Poli, claro, és fantàstic, este temps per a jugar al Nobel Poli, per això estem aquí, no? Per a presentar el joc. I, bueno, pues els beduïnos, que són una gent molt inquieta, pues ha tingut a bé fer un joc nou i presentar-lo esta nit per a tots vosaltres. Jo només estic aquí per a donar pas a la gent important que ha participat del projecte i a la gent que ha treballat dur per a tindre això avui en les nostres mans. Després vos diré algunes cosetes, però ara de moment anem a rebre a la presidenta de la comparsa Árabes Beduinos, doña Isa Morós. Bona nit. Jo tenia el discurs preparat encara, però avui ja no m'hi res i prefereix que està com Toni en ma cara jugant al Nobel Poli. En un moment, primer moment, agrair a tota la gent, en primer moment a la Junta per apoyar este projecte. En segon lloc, als patrocinadors, que vaig a sacar la xulleta perquè no se m'oblidi ningú. Un segon. Vaig a posar-me els gafes, que si no, no me veig. I gràcies a ells han vist este projecte que ha eixit per poder jugar a tot el món en el Nobel Poli. És Cable World, Telenovelda, Pedra Natura de Novelda, Alcántara Mármol, Altec Soluciones Técnicas, Resinas del Vinalopó, Martínez i Cantó, Alianza Española, Nobel Diesel, la que está en Ledoa Park, Pollos Botella, Estanco La Garroba, Valenciana de Copias, que es de Massanassa, Mármoles Spain, Verdú Canto Safrón Spain, Neumáticos El Ruso de Monforte del Cid, Excavaciones Marino, Decano, Librería La Farándula y Chapa y Pintura Chuso Automóviles. Gracias a ellos hemos podido sacar este proyecto. Luego también no me puedo olvidar de todos los que hemos estado trabajando duro para poder llegar hoy a esta presentación y como no, a la que puse como para trabajar en ello, que ahora la presentará Toni, y no tengo nada más que decir. Gracias a todos por venir. Bueno, pues el Nobel Poli ya está a la venta, según me han dicho. Y bueno, lo tenéis en algunos kioscos, pero mañana prácticamente estará en todos los de Novelda, al precio módico de 20 euros, o sea que es una colaboración fantástica y súper asequible para todo el mundo. Este juego es pues una maravilla para disfrutar un ratito en casa y la creadora, la impulsora, la diseñadora, la que ha trabajado con un equipo codo con codo, no es ni más ni menos que una de nuestras comparsistas, que además fue abanderada recientemente, y se llama María Rodríguez. Un aplauso, por favor. Bueno, pues he sido una de las encargadas del juego, pero con un equipo grande, como es la junta directiva de este año, de nuestra comparsa. Y voy a presentaros el juego, que entiendo que todos más o menos, o mucho, o más o menos, conocéis el juego Monopoly, en el que nos hemos, digamos, basado para hacer nuestro Nobel Poli, que como el original consta de un tablero, en este caso blanco, con una serie de calles, que en este caso son de Novelda, claro. En el centro nos acompaña un beduino que luce nuestro traje y nuestro estandarte, el de nuestra comparsa, y que aparece también luego en las tarjetas del juego. Visto el tablero, en realidad lo que se pretende con el juego es un juego de magnates inmobiliarios y queremos comprar, vender, hipotecar, alquilar calles en las que luego se hacen casas, en las que luego se pueden hacer hoteles y convertirnos en ricos arruinando a los adversarios. Entonces, para ello lo que hemos hecho ha sido, en el juego, en las 22 calles que hay, son calles de Novelda. Hemos elegido, no sin mucho esfuerzo, el tema de qué calles tenían que estar y cuáles no, porque si bien en el juego hay una trayectoria de valor
de las calles. Las calles sabéis que empiezan por un valor más pequeño y conforme se avanza en el juego el valor de la calle es mayor. Entonces hemos tenido que elegir, como decía, con un poco de esfuerzo, qué calles aparecían y qué calles no. Queremos que al final el resultado es el que tenía que ser, son calles adecuadas para el recorrido. Algunas calles no están, pero creemos que las calles más emblemáticas y quizá de más valor comercial sí que están todas. El juego también se compone de unas tarjetas que también las hemos personalizado de alguna manera con temas locales. Por ejemplo, en las tarjetas de la suerte pues podemos encontrar con premios económicos que nos dan algunos establecimientos de los que han patrocinado el juego. Por ejemplo, pues en este caso la librería Farándula nos compraría libros usados por un valor económico. De estas hay más o menos el 50% de las tarjetas están personalizadas con temas locales, porque hay otras que no se pueden personalizar para no desvirtuar el juego. En las de caja de comunidad también aparecen temas pues como, por ejemplo, ganar el premio al mejor chanchullo, al concurso de la uva, es decir, hay muchos temas de la localidad. Lo que pretendemos con el juego es que compremos cosas, que podamos hacer una casa en la Glorieta o un hotel en, no sé, en la Plaza Bella, por poner un ejemplo. Para ello tenemos una moneda, que es el Nobel Poli, emitido en diferentes colores según su valor, va de 1, de 5, de 10, de 50, de 100 y de 500 Nobel Polis. Y cada juego pues se compone del lote de tarjetas, de los billetes y también de los títulos de propiedad de las casas, de las calles que mencionábamos, que son, van por colores según su valor. También hay algunas concesiones municipales, que son los cuatro puntos cardinales del juego, que son, en este caso hemos elegido lugares municipales, pero que tengan, que sean factibles de poder crear un tema económico, es decir, que se puedan conceder para poder sacar un beneficio económico de ellos. Y por último, pues tenemos también aquí lo que son las fichas, lógicamente, con los peones de juego, se pueden jugar hasta 8 personas, como sabéis, y hemos puesto una especie de callejero de una vista aérea de novela en lo que es el envase para que, bueno, haga un poco ya de entrada, de introducción a lo que es el juego en sí, que como decía, es un juego para que compremos y nos hagamos ricos sintiéndonos en Novelda y pudiendo comprar calles y pasearnos por sitios de nuestra ciudad. Eso es en lo que consiste el juego. Quiero agradecer a Villa especialmente porque nos ha ayudado mucho en lo que es el diseño y la maquetación, que si bien es cierto que nos hemos basado mucho en el juego original, pero está todo lo que se podía, digamos, customizar o personalizar, está hecho, creo. Y bueno, por mi parte eso es todo. Gracias. Bueno, no es poco. Así que es súper interesante. Estábamos comentando Isa y yo ahora mismo que, bueno, pues agradecemos a las autoridades que han tenido a bien acompañarnos esta noche, por supuesto, a todos vosotros, amigos que estáis aquí con nosotros. Pili, muchas gracias. Y, bueno, pues creo que es pertinente que el presidente, que es el anfitrión de la casa, el presidente de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de Novelda, pues nos acompañe un poquito aquí y nos dedique unas palabras antes de terminar el acto. Buenas noches. Pues yo contento de que hayáis elegido la Casa del Fester para presentar este juego y poder demostrar a toda la gente que los moros y cristianos no solo hacen fiesta, hacen cultura, porque este es un juego cultural. Creo que es interesante, desde aquí invito a todo el mundo a que lo debe de tener en su casa y nada, hacer lo posible por no quedaros sin él, agradecer a los beduinos esta iniciativa que me parece importantísima y como he dicho antes, es cultura y fiesta. Yo viva los beduinos y enhorabuena. Bueno, pues para cerrar el acto simplemente os recuerdo que ya está a la venta, que mañana estará en todos los kioscos de Novelda, que el precio es muy asequible, que es de 20 euros y que después de escuchar a María, pues yo me parece que me voy a llevar ya el ejemplar mío esta misma noche porque seguro que es un éxito increíble porque además hay pocos ejemplares, o es la tirada un poco corta, que son 600 más o menos, que es el número que se ha considerado idóneo para esta primera edición. De nuevo, gracias por estar aquí y ahora a continuación, si queréis acompañarnos, pues podéis saludar a María y felicitarla porque creo que se lo merece a ella y a todo el equipo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.